Mi nombre es Lucas Remedi, mi local se llama Pato P, estamos ubicados acá en la calle San Jerónimo, al 2600, y bueno, en el sur de Córdoba, y este negocio hace 14 años que lo tengo. Soy Juan Francisco Brunello, nacido aquí en San Vicente. Bueno, yo me llamo Raúl Eduardo Albarracín, el negocio está ubicado en San Vicente, San Jerónimo, al 2849. Me llamo Mariana Petrello y estamos en Foto Alcides, acá en pleno barrio San Vicente, en la calle San Jerónimo. Se corren los rumores de que la policía podía estar acuartelada y bueno, justamente ese día a mí me tocaba viajar a Buenos Aires, así como emprendí mi viaje, hasta que bueno, justamente cuando estaba llegando a Rosario me avisan vecinos que estaba bastante complicada la zona. Aproximadamente a las 1 y 30 de la mañana o de la madrugada de ese día 3 de diciembre, recibo un llamado de ADT y atiende un yerno, anunciándome que suena la alarma en mi negocio. Y yo esa noche estuve porque, como siempre, trabajando hasta las 12 de la noche. Fue de un momento a otro, recuerdo, porque estaba todo tranquilo, ya me iba y empezaron a caer, a llegar. Primero agarraron el súper, había otro negocio acá a la par, que también se llevaron todo, hasta la heladera, todo lo dejaron en la ruina, el pobre chico. Y después pasaron por acá. Cuando ya era demasiado el movimiento por las calles, sí, bajamos las persianas y nos fuimos. Bajamos las persianas y nos fuimos todos. Este fue el último local que abrieron. Acá la alarma saltó a las 3 de la mañana. No había quedado nada, todo lo que ven ustedes se ha adquirido de vuelta, solamente algunos muebles y nada más que eso, porque rompieron todos los vidrios de la vidriera, la reja, por decir de todas las perchas, matafuegos. Y se encontraron con todo, todo en el piso, todo destruido, todo roto, abierto, todas las aberturas del negocio. Y mucho más adelante, siempre en el horario de la madrugada, me llama mi hija diciéndome: papá, quédate tranquilo, no pasa nada, estamos sanos, estamos salvos. Cuando puedas venir, han entrado al negocio y está todo destruido. Me sorprendió más la destrucción que el robo. Me recuerdo esa noche que se bajó un tipo grandote con una barra y eso abrieron la puerta, se cansaron y bueno, la forzaron en la puerta con un hierro y ahí la abrieron y bueno, y entraron todos y arrasaron con todo. Ellos rompieron las dos vidrieras, se llevaron al tuntún lo que había ahí, porque encontramos cámara de fotos tirada y se llevaban la caja vacía o se llevaban la base de los teléfonos inalámbricos y quedaba el teléfono, o sea, era mucho la oscuridad, calculo mucho las manos que manoteaban. Las vidrieras sí, todas peladas. Y después ingresaron y aquí atrás tuyo tenés dos mostradores llenos de reloj y eso fue lo que rompieron. Con esas cortinas, supongo yo que pusieron toda la ropa adentro y se la llevaron. La usaron como de bolsa. Hasta esa noche estaba acá en el negocio, había quedado el cochecito de mi hija. Tenía una bebé de 1 año. También lo usaron como carrito, supongo, para llevarse las cosas. Eran tantos los vidrios que no podíamos pasar en esa instancia y esa mañana se llevó toda la mañana con elementos de limpieza para poder pasar. Cuando yo llegué a primera hora de la mañana, porque los primeros que llegaron fueron los dueños, bueno, a mí me avisaron y sí, bueno, vidrios, todo vidrio, la persiana levantada, o sea, no es que la levantaron, la abrieron hacia arriba. Me decía, acá no hay que robar ya. ¿Acá qué hay para robar? Ya se llevó todo lo que había en el robo. En el robo y el saqueo se llevó todo. Se llevaron lo valioso, o sea, los relojes, los anteojos, la perfumería, todo, o sea, leche, esas cosas, no se llevaron nada. Ya te digo, o sea, esa noche era tierra de nadie, o sea, entraban y salían como si fueran dueños de casa. Los fines de semana siguiente fueron con miedo, se bajó las persianas varias veces, te llamaban los comercios, hay un grupito más allá en otra plaza y bajamos la persiana un par de veces y nos quedamos afuera. Y sí, tuve que cambiar
poner una reja más fuerte, instalé cámaras de seguridad. Hace poquito tapamos todo el frente con unas chapas y bueno, estar más atentos. Acá San Vicente fue aislado, vivimos en cierto modo aislado. Llegué a temer por mi vida, porque tenemos un sótano abajo y bueno, me metí abajo, me escondí abajo hasta que pasó el primer malón, porque eran millones, eran oleadas. El gobierno sí, me ayudó con un préstamo en realidad, no me dio un subsidio, así que bueno, eso es medio raro, uno tiene las cosas y porque si un día por otro tiene que sacar un préstamo lo que te da con lo que ya tenía. ¿Subsidio nos dieron? Sí, con eso sí. Y hace poco nos vinieron de la Cámara de Comercio y nos dijeron que iba a haber mucha más seguridad, que nos quedásemos tranquilos, que iba a haber líneas rotativas todo el tiempo atendiendo cualquier reclamo o alarma que nosotros querramos. Hace unos días hablé con el comisario de la zona y me dice que le pregunto, ¿tiene algún plan? Dice, no, de jefatura no nos bajó ningún plan y no que van a mandar más policía. Dice, tenemos lo que tenemos. Dice, te puedo asegurar que no va a faltar policía, que te quede tranquilo, pero que tengan un plan, que hayan reforzado algo, no se nota que no son. No he recuperado. Si hacemos cuenta, día a día vamos para atrás. Y acá hay responsables, aquí hay responsables de lo que pasó. Eso hasta el último día de mi vida lo voy a sostener. Yo no tengo la culpa que el gobierno provincial esté peleado con el gobierno nacional, porque no mandaron seguridad, lo de la nación para la seguridad provincial. Y tampoco tengo la culpa de que, o sea, la policía, recuerdo esa vez cuando levantaron el paro, que salían a festejar todo, que habían logrado lo que ellos querían, pero ¿a base de qué? Estamos